Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo. Hoy os enseñaré a hacer un 100 pies de papel. Necesitaremos dos hojas, bueno, cuatro hojas de papel de 10,5 centímetros cada una. Yo he cogido dos de cada color y dos de 8,5 centímetros de uno de los colores de los otros cuadrados. Empecemos con el cuerpo. Vamos a coger uno de los cuadrados y lo doblamos por la mitad. Desdoblamos y todos los picos a la línea. Ahora le damos una vuelta y estos dos picos aquí. Nos quedaría esto. Ahora esto. Estas dos líneas las tenemos que poner aquí, así. Lo desdoblamos y esto aquí. Igual en el otro lado. Y lo volvemos a doblar así. Nos quedaría esto. Ahora vamos a hacer las patas. ¿Cómo? Pues mira, veis esto de aquí, lo abrís un poco y dobláis y volvéis a cerrar para que nos quede esto. Lo volvéis a hacer en el otro lado, aquí. Y nos quedaría esto. Vamos a coger otra del otro color o del mismo y volver a repetirlo. Vamos a hacerlo tres más. A la línea. Damos la vuelta. Estos dos picos a la línea doblamos así desdoblamos y aquí otra vez. Vale, que hacer dos más. Bueno, perdón, las patas. Ahora sí, hay que hacer dos más. Bueno, ya tenemos los cuatro hechos. Vamos a unirlos. Así, con pegamento. Intercalando los colores que habéis cogido.
un poco separados para que quede mejor. Vale, lo dejamos secar. Ahora vamos a hacer las pinzas. Necesitamos los cuadrados pequeños que hemos cogido. Vamos a doblar por la mitad. Desdoblar y estos dos picos a la línea. Y aquí. Esta línea y esta al centro. Así. Y otra vez. Y por la mitad. Ya tenemos una pinza. Bueno, ahora hay que doblar. Bueno, hay que hacer otra. Y hay que doblarla así. Para que te quede bien, tienes, júntalas y doblala más o menos como esta. Ahora con las tijeras vamos a cortar por aquí para que no se vea esto. Bueno, ya tenemos las pinzas. Vamos a coger ahora el cuerpo y vamos a juntarlas. Lo primero vamos a pegar para ponerlas así. O así como queráis. Y ahora vamos a meterlas aquí, así. Y lo metemos. Y a secar. Bueno, ya hemos terminado. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, dadle like y no os olvidéis suscribiros. Adiós.